¿Qué tal, queridos hermanos en Jesús, María y José? Bienvenidos a esta entrega de Cápsulas Marianas en la que hablaremos sobre Martín Lutero y su devoción a la Santísima Virgen María. En nuestra cápsula número 8, al hablar sobre los privilegios marianos, hicimos referencia a ese hermoso escrito de Martín Lutero intitulado Comentario al Magnificat, en el cual el padre de la Reforma Protestante ensalza la persona de Nuestra Señora, colmándola de toda clase de atributos. Lo cierto es que muy pocos católicos y protestantes conocen el lugar tan especial que la Virgen María ocupó en la vida y teología de Martín Lutero. Cuánto la veneraba y con cuánta ternura y devoción se refería a ella en sus sermones. A manera de ejemplo, en su sermón de Navidad de 1531, 14 años después del comienzo de la Reforma, Lutero se refirió a María diciendo que ella es la mujer más encumbrada y la más noble joya de la cristiandad después de Cristo, añadiendo que ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas y que nunca podremos honrarla lo suficiente. Y no solo eso. En sus otros sermones y escritos marianos, Lutero reconoció la maternidad divina, reconociéndola no solo como Madre de Dios, sino también como Madre nuestra. Reconoció además la Inmaculada Concepción, la Asunción y la Virginidad Perpetua de María. Sobre esta última expresó: Cristo nuestro Salvador fue el fruto real y natural del vientre virginal de María, esto sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después. Más adelante, en otro de sus escritos añade, Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. En su comentario al Magnificat, la alaba diciendo que por su maternidad divina le han sido otorgados tantos y tales bienes que nadie es capaz de abarcarlos, y de ahí provienen todo honor, toda la felicidad, el ser una persona tan excepcional entre todo el género humano que nadie se le puede equiparar, y que por eso quien la llama Madre de Dios no puede decirle nada más grande, aunque contase con tantas lenguas como hojas y hierbas hay en la tierra, estrellas en el firmamento y arenas en el mar. Resulta claro que ni Lutero ni el primer luteranismo profesaban las doctrinas antimarianas que el protestantismo iría adoptando a lo largo de los siglos. Hasta la próxima, les dejo bajo el amparo de Nuestra Señora. A Jesús por María. Bendiciones para todos.